Thank you.
Se pueden ustedes imaginar la que hemos tenido en los ensayos esta tarde aquí en el teatro. Ha sido maravilloso, ha sido maravilloso. Bueno, ahora sí, buenas noches de nuevo, delegados, representantes de la Fundación Josep Carreras, familiares y amigos todos. Bienvenidos al Teatro Moderno de Chiclana. Impresionante, es lo único que puedo decir, del trabajo que está realizando Juan Luis Lorenzo con estos niños, con este grupo y con esos músicos tan estupendos que les acompaña. Sin duda Chiclana Canta es un proyecto precioso y en el que se trabajan importantes valores. Lo hemos vivido también esta tarde durante los ensayos. Para mí ha sido muy emocionante, tengo que decir, que esta noche hayan colaborado con esta gala, porque han abierto este evento solidario, porque admiro profundamente a los responsables de Chiclana Canta, a Juan Luis Lorenzo y a Mari Carmen Panés, porque entre sus músicos tengo grandes amigos de toda la vida y porque, por supuesto, las voces de todos ellos son impresionantes. Pero hay una cosa que me ha hecho especialmente ilusión, y muchos de ustedes pues lo saben, y es que entre esas voces, además, están dos voces de dos de mis sobrinos, Dani y Cristina Guzmán Pérez, así que se lo han pasado en grande esta tarde. Para mí ha sido muy emocionante que estuvieran aquí y hemos disfrutado con todos ellos. Bueno, pues ha sido un lujo. Yo quiero despedirles con otro fuerte aplauso, porque todavía están ahí, todavía están ahí. Porque lo han hecho muy bien, ¿eh? Lo han hecho muy bien. Y es muy difícil tantas voces. Bueno, pues hace ocho años ya, comenzamos con esta aventura. Nosotros le llamamos aventura. Poner nuestro granito de arena en una lucha que nos implica a todos. Conseguir que la leucemia sea una enfermedad curable al 100%, siempre. Por ello decidimos organizar esta gala hace ocho años, a beneficio de la Fundación Josep Carreras y también de la Asociación de Magos Solidarios ACAI, de nuestro querido mago Jaime. Bueno, creo que antes de empezar han tenido la oportunidad en el hall de verles, de saludarle a él y a todos sus colaboradores. Esta noche, además, vuelve a acompañarnos aquí en el teatro una de las personas responsables de la Fundación Josep Carreras, Tina Grau. Buenas noches, Tina, y bienvenida de nuevo a Chiclana. Un poquito más tarde vamos a tener la oportunidad de que subas por aquí y nos dirijas unas palabras. En cada edición intentamos que personajes del mundo del espectáculo, del mundo de la televisión, del arte, nos envíen mensajes de apoyo, nos saluden y nos manden también su solidaridad. Es la manera que tienen de aportar su granito de arena desde cualquier lugar de la geografía española. Esta noche han querido saludarnos. Vamos a empezar con dos personas que yo creo que vais a conocer bastante bien. Uno de ellos es un actor andaluz que alcanzó una gran popularidad por su participación en las series de televisión Aquí no hay quien viva y La que se avecina. Y una popular presentadora de televisión también y actriz española que desde hace muchos años presenta, está al frente de un espacio conocido por todos que se llama Corazón de Televisión Española. Bueno, pues vamos a esperar que terminen un poquito. Me dicen desde cabina, porque están saliendo todos estos niños de Chiclana Canta, para poder escuchar estos saludos. Yo imagino que ya saben ustedes de quién se trata, ¿no? Si les digo actor andaluz de la serie Aquí no hay quien viva o presentadora de Corazón, ¿se atreven a decirme algún nombre? ¿Qué actor nos va a saludar esta noche? ¿Lo saben ustedes? A ver, por ahí. Fernando Tejero. A ver si es Fernando Tejero quien nos saluda esta noche. ¿Y qué presentadoras piensan ustedes que presenta Corazón y que también es muy conocida? ¿También por allí? A mí me cuesta mucho decir el nombre, Aníbal Artiburu, ¿verdad? Lo está ensayando toda la tarde también en camerino. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice. Efectivamente, vamos a darle un aplauso a nuestro amigo porque ha acertado. Fernando Tejero y Aníbal Artiburu va a estar también aquí ahora, en un momentito, para saludarnos.
Bueno, pues muchísimas gracias. Tengo que hacer este momento de impasse, que llamamos nosotros. Gracias de corazón por llenar este teatro esta noche también. Para nosotros, todo el equipo de la gala, es un placer que año tras año, ya son 8, muchísimas caras conocidas de grandes amigos, porque repetís todas las galas y eso significa dos cosas para mí muy importantes. Lo primero de todo, que son ustedes tremendamente solidarios y eso nos encanta. Y lo segundo, bueno, pues que se lo pasarán bien, porque si vienen un año y otro y ya van 8, incluso desde Barcelona, creo que es la tercera vez, Tina, si no me equivoco, que venís para o que vienes para estar con nosotros, algo estaremos haciendo bien. Bueno, pues de verdad que sí. Luego yo, es muy importante el mensaje que nos va a dar Tina Grau también, y esto aprovecho ahora y lo comento. Esta mañana he tenido la oportunidad de hablar con Radio Marca, me sorprendió, me llamaron por teléfono, una emisora deportiva en principio, que todos conocemos por, pues eso, porque cubre temas de deporte, pero han abierto una línea de solidaridad. Y esta mañana me llamaron por teléfono para hablar, para que les hablase de la gala, ¿no? Ellos decían que les sorprendían dos cosas. Una era que lleváramos 8 ediciones de forma ininterrumpida celebrando este evento, y yo le dije a la periodista, y no me conoces, porque llevo 8, pero van a ser 8 más y 8 y todos los que podamos, porque es tan importante que aportemos ese granito de arena a la lucha contra la leucemia, sobre todo a la investigación. Y sobre eso me gustaría que luego Tina Grau tenga oportunidad de decirnos pues qué se hace muchas veces con todo este dinero que se recauda. Por supuesto, no solamente aquí, sino en múltiples ciudades de España durante todo el año. Es importante. Y luego también les contaba yo a los compañeros de Radio Marca que el dar una parte del dinero de la gala, de lo que recaudamos, a la Asociación de Magos Solidarios, a CAI, también nos emocionaba mucho, porque hacen una labor extraordinaria. Aquellas personas que hemos vivido estancias largas en un hospital con niños, pues sabemos lo complicado que son las horas, lo largas que se hacen todas las horas, y personas como Jaime y como todo su equipo de colaboradores, porque claro, el mago Jaime está a la cabeza, pero hay mucha gente que colabora con él, que van de forma totalmente altruista, desinteresada, a los hospitales, para dedicar su tarde libre a hacer sonreír a los niños. Entonces, una labor tan bonita que otra parte de nuestro cariño y de nuestro esfuerzo queríamos que fuera destinada a la asociación Acay. Bueno, pues dicho esto, yo ya he dejado de escuchar por aquí esa marabunta que tenemos esta noche maravillosa de niños. Vamos a pedir que nos abran las cortinas del escenario, por favor. Y ahora sí, querido amigo, vamos a ver qué nos han contado esta noche, qué mensaje nos manda Ani Gartiburu y Fernando Tejero. Hola, ¿qué tal? Un beso muy grande hasta Chiclana y todo mi ánimo a todos aquellos que os ha rozado de una u otra forma la leucemia. Sois todo un referente de valentía, así que desde aquí, gracias y todo mi ánimo. Hola, buenas noches, Chiclana. Es un gustazo para mí poder enviaros este mensaje dando todo mi apoyo a gente que por desgracia tenga leucemia o la haya padecido. Gracias a toda la gente que estáis ahí y deciros que hay que seguir luchando por causas tan necesarias como esta. Os mando muchos besos, mucho apoyo y adelante, que no pare la lucha. ¿Por qué será que esa mirada me hace temblar, me hace llorar de amor? Quiero saber que siempre estarás aquí. Soy marinero que navega por tu cuello.
solo tú y yo. Bueno, yo en primer lugar quería agradecerle a Virginia, ¿no?, por darme la oportunidad de estar aquí, por darnos la oportunidad de estar aquí, disfrutando una vez más con mi público de Chiclana, que hace muy poquito me tuve también la suerte de cantar aquí y me trae muy buenos recuerdos. Pero esta vez va a ser para una causa que por desgracia, esta enfermedad de la leucemia está ahí. Y bueno, yo a través de mi música, a través de nuestra música, pues queremos dar el apoyo a todas esas personas, esos niños, esos adultos que sufren esta enfermedad. Y de verdad tienen todo mi apoyo y que esto sea una lucha constante que al final se termine de una vez por todas. Así que yo también me uno a esta causa. Bueno, ahora voy a hacer otro temita que hicimos en Got Talent. Si os gusta, vamos a hacer un trato. Si os gusta, ustedes me decís otra, y yo canto otra tercera. ¿Os parece? Acordarse, ¿eh? Yo creo que os va a gustar este tema. Y como sé que os va a gustar y os tengo que convencer para que cante la tercera, pues voy a bajar para abajo. Permiso, buenas tardes. Vengo pa' que me detenga. Qué cansada voy a sentarme. Pues verá, voy a explicarle la historia. Sinvergüenza, lo quería con locura. Toda mi vida se la di, pero él solo buscaba una criada, una decía que tenía una querida, no que esa para él. Que le gustaba llegar por la madrugada para tener no a su merced, su merced. Y lo he matado, amigo, yo lo he matado. Por haberme maltratado, por sentirme una perra, por hacerme una vieja con cuara. Con mi llanto y en su labio, justicia no pido yo, que conmigo no la vi. Quien me paga este dolor y la pena de mi ser. Así que ya sabe usted, haga lo que haya que hacer. No tengo, no tengo.
Gracias por las flores. Bueno, como lo prometido es deuda, ahora voy a hacer una de la más grande, de Rocío Jurado. Que también la llevé en Got Talent y la canto desde pequeña y, como siempre digo, con tu permiso, Rocío, ¿qué no daría yo?
ole, ole. Antes de que se vaya, porque lo tenía aquí apuntado, yo quiero que ella lo sepa, que Nazaré lo sepa, lo tenía en la presentación que iba a hacer antes de que cantaras, la hago ahora, da lo mismo, pero te lo quiero decir para que lo escuches. Bueno, ella no lo recordará, tenía yo aquí apuntado, pero la conocí hace muchos, muchos años, cuando la grabé cantando una saeta en la Plaza Mayor. Ella era una chiquilla, bueno, es una chiquilla, pero estamos hablando de hace muchos, muchos años. Yo nunca he olvidado ese momento, me hizo llorar. Entonces, que tantos años después esté aquí, nos volvió a hacer llorar y nos ha vuelto a hacer llorar esta noche con ese tema. Con permiso, buenas tardes. Gracias, Nazaré, por tu solidaridad. Y esa era la presentación que yo quería hacerte y que la escuchara. Ha sido un placer. Y todos sus músicos. Un aplauso para ella. Gracias.